cuando no, miren su carita, cómo se emociona Brunella. Y es que en realidad cuando uno ya es mamá, te cambia todo el mundo. ¿Sí o no, Brunella? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Brunella. Gracias, Felito, gracias, Mari. Ay, emocionada siempre porque crecen tan rápido, ya tiene 4 meses y es como que si ayer hubiera nacido, que me lo entreguen en mis brazos. Es lindísimo, lindísimo y muy feliz de poder ser su mamá, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué tal estos 4 meses de experiencia nueva como mamá, como mami, como artista, compaginando estas dos cosas? Bueno, muy complicado en realidad, pero todo lo hago con amor. Ser mamá me está enseñando muchas cosas y como yo siempre he dicho, yo soy una mujer trabajadora y ahora que soy mamá, bueno, tengo que seguir trabajando, ¿no? Luchando por mi hogar, por mi familia, sacando adelante también y ahí estoy, cada día aprendiendo más y más. Pero cuando, ¿sabes? Cuando ves esas imágenes, es como que uno siente la bendición de ser madre, de darle vida a un ser humano chiquitito y la carga es tan frágil y lo hueles y te transporta a su mundo de príncipe, ¿sí o no? O quizá tengo un día de... Me voy a trabajar un día difícil, un día de estrés, cansancio. Llego a mi casa, lo veo, lo cargo y se me olvida todo. ¿Cómo se llama? Completo. Emiliano. Emiliano, el príncipe. Claro, que te debe estar... Mándale un saludito en la cámara. Mi hijo sabe que lo amo con todo mi corazón. Amor, hoy día también. Siempre dormimos juntitos. Estoy, de verdad, duermo con mi hijo. Me encanta dormir con mi hijo. Le mando un besote. Te amo con todo mi corazón, hijito. Te amo. Claramente. Brunella, pero ¿cómo has hecho para estar tan regia? Son de 4 meses y estás espectacular, honestamente. Estás con lactancia exclusiva, contabas que hace poquito lo has quitado recién, ¿no es cierto? Sí, hace poquito recién, ya le acabo de quitar. No de mi parte, sino que por unos temas de salud. Okay. Tuve que dejar la lactancia exclusiva y... Bueno, ahora estoy compartiendo con la fórmula y ya el otro mes que le toca a sus papillas, está poquito a poquito. Muy bien. Pero emocionada con todo lo que aprendo, de verdad. Claro. Nunca me imaginé, nunca. Y vas buscando información quizás sobre las recetas que vas a hacerle, ¿no? Las papillitas, mezclar qué cosa, ¿no? Ya tengo todo, yo voy apuntando o guardando, tomando el screen a las recetas y guardándole en mi galería, en mis notas, todo para poder prepararle, saber qué hacer, viendo cositas, siempre aprendiendo. Porque claro. De verdad que nunca se deja de aprender, cada vez salen más cosas. Es un camino mágico. Y es un camino muy bonito y mágico. ¿Y cómo describirías tú esta etapa nueva tuya como mamá ahora? He aprendido muchas cosas. Mi hijo me ha enseñado demasiado, pero estoy feliz a pesar de todo, muy feliz. Porque mi hijo ha cambiado mi vida por completo. Es algo que necesito, bueno... que me falta, que me hacía falta, creo yo. Y él ha venido a complementar todo. O sea, ahorita estoy completa y feliz. Qué bonito. Lo tengo todo. Y se nota en tu rostro, en esa sonrisa que tienes, de verdad. Palmas por eso, porque es una bendición poder traer un bebito al mundo y continuar con tu carrera con toda la energía y con toda la actitud, porque ahora nos vas a cantar hermosa también. Ah, eso. Así es. Una rica salsita. Brune, porque tú hace 4 meses has dado a luz y tal, pero has entrado bailando, la energía es tremenda, siempre con Brunella Torpoco, porque la gente te quiere, te admira. Mira, hasta te silban. Respeto, hermano, respeto. No, pero está guapísima, Brunella. Está guapísima. Bueno, en realidad yo, gracias a Dios, mi embarazo ha sido muy tranquilo y muy bien. Mi hijo me ha dejado trabajar hasta el último mes. Ay, qué lindo. Hasta el último mes. Precioso. Hoy día ha salido bien bailarín. Ha salido bailarín. Como la mamá. Músicas, todo. Como la mami. Cuéntanos de ti ahora ya como artista. ¿Qué se viene para ti, Brunella? Se vienen muchas cosas, gracias a Dios. Se vienen muchas cosas, se vienen viajes también para seguir con mi carrera. Seguimos grabando, esforzándonos, sacando temas, de todo un poco. Y aprendiendo, más que todo aprendiendo, yo aprovechando y disfrutando cada paso que voy dando. No importa, claro. Lento pero seguro, como siempre digo yo. Eso. Pero la cosa es disfrutar, poder disfrutar de lo que haces. Porque, como se dice, yo nada se hace a la loca, sino que uno tiene que disfrutar lo que hace y aprovechar ese momento de felicidad, que para mí lo es, ¿no? Claro, esta carrera para mí, el canto es todo, es mi vida. Y voy aprovechando lo máximo. Y este temita, Brunella, que se hizo muy popular hace unos meses en cumbia, ¿no? Que como el tema sí. De Ale Broca, ¿no? Sí. Tú lo has sacado en salsa. Ahora lo hemos sacado en salsita porque, bueno, estamos para complacer, siempre yo digo, estamos para complacer, la gente lo pide cada vez que vamos a tocar en las discotecas, en los eventos. Y bueno,
¿Quién soy yo para decirles que no a mi público querido? ¡Ay, ay, la gente te ve! Se llama Dime la Verdad. Dime la Verdad. ¿Vas a cantar esa canción? Sí. Claro que sí. Buenísimo. Muy bien, Brunella. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti de todo corazón. A los chicos, gracias también que los están acompañando. Bienvenidos. No son la seguridad de Brunella. Son los chicos, los bailarines, los que le ponen el swing a la cosa. Eso mismo. Entonces los dejamos con Brunella todo el poco y Dime la Verdad. En vivo en la edición matinal.